días, amigos y amigas del diario Ciudad Victoria. ¿Cómo amanecieron? Y bueno, seguimos con las bajas temperaturas en nuestra capital tamaulipeca y en la mayor parte del estado. En estos momentos tenemos una temperatura de 3 grados. Abríguese bien, abriguen a nuestros menores hijos, abriguen a los adultos mayores y por qué no abrigar a las mascotas de la casa. Hace mucho frío. Evitemos enfermedades respiratorias. Y bueno, como siempre, nosotros iniciamos con el recorrido mañanero para ustedes, como siempre, saludándolos, deseándoles que tengan un excelente día. Y bueno, saludamos a nuestro amigo ingeniero Jesús Manuel Guerrero. Espero se recupere pronto. Le mandamos saludos de parte del diario Ciudad Victoria. Para Luz Armida, muy buenos días. Saludos hasta Las Vegas. Para la líder, Araceli Quevedo, muy buenos días, líder. Para Olga Lidia Chavarría, también buenos días. Para Fanny Castillo, agradecemos su preferencia. Para Marta Castro, muy buenos días. Gustavo Sánchez. Para Douglas Morrison también, muy buenos días. Los saluda desde Monterrey, muchas gracias. Para Juan Jesús García Jaramillo, compañero de trabajo, buenos días. Bueno, aquí seguimos con ustedes, transmitiéndoles en vivo, deseándoles que tengan un excelente día. Para Jorge Rafael Hernández, muy buenos días, gracias. Que nos reporta Cruillas con 2 grados. Para Ricardo Alamilla, para Juan Cabrera, también que nos saluda en la Ciudad de México. José Alfredo Cepeda, también que nos saluda desde Puebla. Para Karina Torreón, muchas gracias. Para Laura Rodríguez, buenos días, gracias. Para Cari Aldape, para Fernando Ávila. Para María Isabel Ramírez, también buenos días, que nos salude de Salamanca, Guanajuato. Para Rodolfo Rocha, para Yolanda Gutiérrez, que nos salude de Nuevo Laredo, gracias. Cristina Hinojosa, para Alex Ruiz Pérez, también muy buenos días, que nos salude desde el municipio de González. Para Mayeli Zamarripa, saludos. Esteban Charles también, muy buenos días. Tenemos una temperatura de 3 grados en estos momentos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, Olga, buenos días. Edith Ochoa Castillo, gracias. Que nos saludes de Morelia, Michoacán. Saludos hasta Michoacán, gracias. Para Cari Saldape también, para Ángel Miguel, gracias, que nos saluda de Toluca, Estado de México. Y bueno, aquí andamos haciendo nuestro recorrido mañanero, como siempre, deseándole que tenga usted un excelente día. Y bueno, esté al pendiente de las noticias del diario Ciudad Victoria, como siempre, el diario bien informados. Para Ángel Miguel, también para Alan Hernández, para Cristina Hinojosa, Antonio López, buenos días, que aún están trabajando. Fernando Ávila, gracias. José Manuel Mendoza Cervantes, saludos a todos los bomberos, a todos los bomberos de Ciudad Victoria, los bomberos de Protección Civil del estado, un saludo para todos ellos. José León Chapa, también muy buenos días. A ver quién va a invitar las de harina con café hoy. Para Carlos Sánchez también. Para R.M. Juárez también, buenos días. Magali Castellanos, buenos días. Macarena Trujillo. Para Chito Jiménez Quiñones, gracias. Saludo para Perlita de parte Fernando Ávila. José Antonio Nava Fuentes, buenos días. Saludos para Toñito Zamora. Antonio López. Para Sonido, para Idalí. Y
bueno, aquí vamos llegando a lo que es el Paseo Méndez. Paseo Méndez en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lugar muy conocido y concurrido para hacer ejercicio. Para Ruth, para Idalí, para Antonio López, dice, aquí te esperamos en Bomberos. Si las invitas, dice Seferino Martínez, buenos días. Lorena Maldonado, Lupita Calderón también, muy buenos días. Agradecemos siempre su preferencia. Porras, buenos días. Para Edgar Hernández, para Claudia Garza Cantú, saludos, amiga. Tres grados centígrados, la mayoría de las clases, bueno, se suspendieron, como dice el comunicado de la Secretaría de Educación. Queda a criterio de los padres mandar a sus hijos a la escuela de 1 a 5 grados. Con la falta justificada por el frío. Para Yoya Cortina, Juan Carlos Moreno también, buenos días. Para Coti Bella, Esmeralda Aguirre, para Mayra Cedillo, para Giselle Hernández, buenos días. Sierra, muy buenos días, gracias por sus comentarios. Ayúdenos a compartir. ¿Quién nos va a invitar al café el día de hoy? Para Adriana Cepeda también, buenos días. Para Miguel Méndez, para Carmina López, buenos días. Para Brandon Gutiérrez, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, gracias. Y Dalí, que nos saluda desde Cali, Colombia, gracias. Y Dalí, saludos hasta Colombia, gracias por compartir. Para Lulú Martínez, para Pistón Omar también, que le manda un saludo a la América. Para Berta Flores, buenos días. Para Gama CR, que siempre nos regala su like 123. Para Yeya Chávez, para Cari Saldape. Y bueno, venimos transitando por la calle 17. En un momento más tomaremos la calle Juárez. Para Cristina Hinojosa, para Alex Ruiz, para Montemayor también. Saludos. Y bueno, ahora transitaremos por la calle Juárez. Para Roberto Garza, para Idalí, gracias otra vez nuevamente, que nos saluda desde Colombia. Idalí Sarria Campos, saludos. Para Cindy Moreno, para China Antonio, para Jesús Ruiz, Lulú Lulis también, buenos días. Alberto Guevara, para Maggie Castellanos, Humberto Contreras, para Eleazar de Juárez Maldonado, para Edith García, que nos saluda desde San Fernando, Tamaulipas, para Mireya Pina también, gracias. Para Mario Casanova, que nos saluda desde Sinaloa, gracias. Gracias, Idalí, gracias por tus invitación, gracias. Para José Antonio Nava Flores, a la raza de las Flores Magón, de Güemes, a la familia Nava Zamora, saludos para todos ellos. Para Mike Gámez Aranda, si usted se encuentra en la calle algún indigente que necesita abrigo, que necesite ayuda, repórtelo al 911. Bomberos de Protección Civil del municipio de Ciudad Victoria están atentos al llamado para trasladar a este tipo de personas a los albergues. Si ve algún vecino que necesita también esa ayuda, pues hágalo saber, marca el 911 y así evitaremos tragedias. Para Ángel Méndez también, buenos días, saluda, gracias. Sandra Luz Zúñiga, que nos saluda desde
Tantoyuca, Veracruz, gracias, que es orgullosamente tamaulipeca victorense, gracias. Sandra, Cintia Morales, para Noé Velázquez, que nos saluda desde Washington, gracias. Alberto Pérez, buenos días, para Laida, Neri Arismendi, para Edgar Hernández, Javier Carranza, Rita Angélica, para Amanda, para Jesús Alberto Moreno, para Miroslava, para Maki García, buenos días. Buenos días, ciudad limpia, ciudad amable, como decía Carlos Adrián Avilés. Así es, recuerdos del gran locutor de Ciudad Victoria, para Alejandro Rodríguez, que nos saluda desde Chicago. Y bueno, transitamos aquí por el, ahora vamos a agarrar el 8, la calle 8. Gracias, Lupita. Yoya Cortina también, que nos saluda desde Tula, Tamaulipas. Anita Leal desde Poza Rica, Veracruz, para María del Carmen. Saludos desde Güemes para Maggie Castellanos. Bueno, agradecemos siempre su preferencia. Gracias por siempre sintonizarnos. Abríguese bien, abrigue a los menores y a los adultos mayores, abríguelos muy bien. Para González Elida, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, gracias. Para Tomás Zúñiga, Miguel Hernández, Edgar Robledo, buenos días. Maggie Castellanos, por cierto, dice, ayer no pasaron lo de las tortillas por Naciones Unidas. Ahorita vamos para allá, vamos a ir a almorzar otra vez ahí al libramiento Naciones Unidas y le vamos a pasar las tortillas de harina que hacen en ese rico lugar. Para Leida también, buenos días. Para Libertad Vadillo, que nos saluda desde Nueva Orleans, gracias. Arribas Phoenix, que nos saluda desde Abasolo, Tamaulipas, gracias. Servando Castro también, saludos desde Estados Unidos. Para Juan Antonio Nava Fuentes, una invitación a población, si pueden llevar café a la foránea, que se encuentran en los hospitales. Así es. Para Rodrigo Vidal, pues Antonio Nava hace una invitación a las personas que les sea posible llevar al café caliente, que pueda llevar algún abrigo, algunas cobijas a los hospitales. Se agradecería. Gracias, José Antonio Nava, por tus comentarios. Hacemos esa invitación a la sociedad victorense de unirse a estas personas, de llevarles cobija, de llevarles algo caliente a los hospitales, que es gente foránea que se encuentra cuidando a los enfermos aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para Beatriz Ramírez también, buenos días. Guarchicol Sánchez también, que nos saluda desde Reynosa. Muchas gracias, muy amable. Todos, saludos. Así es, Maggie Castellanos, con gusto pasamos. Mándanos la ubicación vía WhatsApp para pasar por las tortillas. Somos un poco viciosos a las tortillas de harina. Para Javier Morado, que nos saluda desde Valle, San Luis Potosí, buenos días. China Antonio, ándale, China Antonio, tú sí sabes, aunque sea unas de harina con frijoles con chorizo o en salsa, chorizo en salsa, aunque sea, hombre. Bueno, para Joel Hernández de León también, saludos. Para Juan Sánchez, saludos hasta Padilla. Para el contador Vicente García Villarreal, que espero esté compartiendo las transmisiones del diario de Ciudad Victoria. Para María Jaramillo, que nos saluda desde Arkansas. Para Maki Gaza también, gracias, buenos días. Para Tania Cervantes, que nos saluda desde Houston. Para Alicia
Alicia Cuevas, que nos saluda desde San Martín, en la Huasteca. Para Daisy Martínez también, que nos saluda desde Florida. Buenos días, abríguese bien. Recuerde, si puede salir a compartir a los hospitales algún café caliente, hágalo con gusto. Nuestros hermanos nos necesitan. Para Jeremy, para Jareni Castillo, para Germor Nadia, que nos saluda desde Jicotencat. Y bueno, agradecemos como siempre estar al pendiente de nuestras transmisiones. Les vamos a dejar nuestra portada del día de hoy, nuestra portada, nuestro resumen de noticias, para que esté al pendiente en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenos días.